Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos ya en esta sexta semana que iniciamos con este domingo, sexto domingo de Pascua. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 5, 8 y luego 14, 17. En aquellos días, Felipe descendió de una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oír y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos enviaron a Pedro y a Juan, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ellos ninguno, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor. Entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos ante una misión tan importante que se le está encomendando siempre a la iglesia. Eso tenemos que recordar. Lo primero, lo elemental, es la misión que se le está encomendando a la iglesia. Felipe es el que desciende a la ciudad de Samaria. Después de una persecución prácticamente, Felipe, con la fuerza de Dios, sale. Ya en duca que peñan de yara o erucañan de va a peñan de yara o yerureñan de amba esa peñan de yagüero cacuacar. Al oírlo y al ver los discípulos que hacían, los discípulos, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Esto quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros estamos atentos, ya en duana, ya papá, ya papá, ya de ya, ya lo rean, ya de ya en duana, ya papá, ya papá, ya de ya guatata, ya papá, ya de ya, ya lo rean, ya de upe, ya mantica, tu itala, ya, ya y pues cuy, ya de reco, ya y pues cuy, ya de neta, para que existan verdaderos cambios. Cambios necesitamos, queridos amigos. Pero ¿en qué? ¿En qué nos basamos? ¿Qué es lo que decimos para saber qué cambios tenemos que realizar? Cambio del corazón, que es el sentimiento. Amar, querer a la nación, a la persona, a la familia, querernos entre nosotros, buscar el bien de todos, véala el sentimiento. Pero para eso, queridos hermanos, el cambio de mentalidad, metanoia. El reino de Dios es un cambio de mentalidad, es decir, ñaño pute bombana, ya guatana, ñaño ni bepa, allá es cana, pipona, entero vete a pemuana, a ni la ñan de egoísta vete. A mí la ñaña en botita y allá, pea, ni que ve poco ese, ¿entiendes? Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy también, ¿verdad? Con esta liturgia de la palabra de todos los días, que descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y de su familia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos amigos, seguimos con la palabra de Dios en el corazón.